ideas estudiantinas en el Ecuador nacen a partir del siglo XIX, con la venida de una estudiantina europea llamada Fígaro, y se quedó hasta la década del 50, cuando el requinto desplazó a estas formaciones musicales. El aporte, pues, bueno, un timbre característico de instrumentos de plectro, en los que estaba el bandolín, la mandolina, que no es ecuatoriana, es europea, pero también se incluyó la bandola ecuatoriana y la guitarra. Es un timbre muy, muy, muy brillante, muy característico, razón por la cual actualmente ha vuelto a tomar auge, ¿no? Ahí otra vez están retomando las estudiantinas.